Tenemos la media o esperanza matemática para las variables aleatorias discretas. Hola, buenas tardes. Ahora, en los videos que les voy a enviar el día de hoy, vamos a hablar, ahora nos toca hablar de lo que viene siendo la media y la desviación estándar, lo que viene siendo la varianza. ¿Cómo calcularlas para lo que viene siendo variables aleatorias discretas? Primero, antes que nada, para poder calcular lo que viene siendo la esperanza matemática o media de este tipo de variables, pues de cierta manera nosotros tenemos que, como se los había comentado en algunas ocasiones, comparar la phi, la pi, con la phi, con la frecuencia absoluta. O sea, pudiéramos trabajar con las probabilidades o pudiéramos trabajar con la frecuencia absoluta, que tienen igualdad de cierta manera. Y la fórmula para, en este caso, hallar lo que viene siendo la media o la esperanza matemática de este tipo de datos dentro del cuadro de frecuencias. Bueno, si le pudiéramos decir cuadro de frecuencias, cuadro de probabilidades, sería la suma de XI por PI. Realmente es muy sencillo. Entonces, sería igual a XI por PI 1 más X2 por P2 más X3 por P3, o sea, multiplicado por su misma probabilidad. Y para ese caso, aquí ya tenemos el resultado como tal, pero ¿qué es lo que se hizo? De forma sencilla, se multiplicó la variable por lo que viene siendo la frecuencia absoluta o PI, y esa PI, al momento de multiplicar estas dos casillas, obtenemos lo que viene siendo el primer factor o el primer elemento, si le queremos llamar así, de nuestra esperanza matemática o nuestra media. Lo mismo hacemos para este otro valor de XI. Lo multiplicamos 2 por 0.8, por 0.4 nos da 0.8. Ya tenemos el segundo. Y así nos vamos sucesivamente, ¿verdad? Multiplicando los renglones que tenemos aquí. Y al último desarrollamos la suma de las XI por PI para que nos den el resultado de lo que viene siendo nuestra media o nuestra esperanza matemática. Así de sencillo se saca lo que viene siendo la media para este tipo de variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra marca de clases o nuestra XI, como podemos mencionar. Tenemos nuestra PI o nuestra phi, y ya podemos tener nuestra media ya como resultado final y nuestra esperanza matemática. Para ese caso, pues es muy sencillo y muy rápido.